125 estudiantes quienes tienen apoyos curriculares significativos tienen la oportunidad de recibir lecciones más acorde a sus necesidades en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez, Celedón. Se trata de un programa nacional que se trabaja en la misma institución, pero que tiene sus propias aulas y docentes. Se comenzó a trabajar en el mismo en 1990 y la intención es recibir a los alumnos de diferentes escuelas del cantón con adecuación curricular significativa. El Plan Nacional eh, inició acá en el CTP San Isidro aproximadamente en el año 1990. Eh, yo estoy acá desde 1992, dos años después de creado este programa acá. Eh, es un programa que eh, consiste en recibir a todos los estudiantes que vienen de las escuelas eh, con una adecuación curricular significativa. Eh, inicialmente se recibía también lo que era toda la población que venía de las aulas integradas, las cuales ya desaparecieron hace muchos años, este, pero ahora todos los estudiantes que vienen del sistema regular con una adecuación significativa tienen la opción, porque ellos tienen la opción, no es que tienen que venir acá con nosotros, sino que tienen la opción de venir eh, a matricularse con nosotros. Tienen sus aulas, gimnasio y los talleres para las diferentes especialidades. En este momento tenemos 125 estudiantes matriculados este año y contamos con, con seis aulas, seis aulas, eh, cinco aulas académicas y los demás son talleres. Este, las, los talleres eh, tenemos tres talleres en lo que es artes industriales, que acá le llamamos técnica 1, y tenemos eh, tres Tres, dos talleres y un aula que sería de la parte de educación, educación para el hogar, que nosotros le llamamos acá Técnica 2. Y un gimnasio. Un gimnasio también, un gimnasio. Poseen cuatro formaciones vocacionales que pueden ser escogidas por los estudiantes: relacionadas con comida, decoración, electricidad y madera. Ellos llevan esas en los últimos tres años, es decir, de décimo a duodécimo. bueno, recibimos lo que son los estudiantes que vienen del sistema regular con una adecuación curricular significativa. Bueno, ahora se llama con apoyos curriculares significativos, ¿verdad? Esos son los estudiantes que podemos recibir acá. Este y eh, el estudiante, el estudiante cuando sale de sexto o el padre de familia puede, puede decidir. Tiene la opción de decidir si va al sistema regular, a las aulas regulares, igual con la adecuación o con, con el apoyo currar, curricular significativo, o si viene acá con nosotros, ¿verdad? Al programa. Y funciona muy, muy parecido a lo que es un colegio técnico, porque en el tercer ciclo eh, nosotros eh, lo trabajamos como talleres exploratorios también, igual que en el, que en el, que en el colegio técnico, ¿verdad? En, igual en la parte de tercer ciclo. Reciben la parte académica, reciben los talleres exploratorios y cuando llegan a, un, a décimo nivel, perdón, cuando llegan a décimo nivel, tienen la opción de elegir. En el sistema regular sería la especialidad, acá con nosotros se llama una formación vocacional, que esa formación vocacional va a durar tres años, lo que es décimo, undécimo y duodécimo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este momento tenemos cuatro formaciones vocacionales que el estudiante puede, puede optar. Eh, una que sería en el área de cocina que se llama preparación de alimentos y repostería la otra en el área de, de decoración eh, se llama decoración de eventos y artesanías tenemos una en el área de electricidad que se llama instalaciones eléctricas residenciales y tenemos una en el área de madera también que eh, esta se llama construcción de muebles de madera. Los padres de familia, quienes deseen, pueden matricular sus hijos con apoyos curriculares significativos. Además, se pueden acercar a la institución para conocer más sobre este programa.